Mirá cómo se ve, o sea, los costados y los todo como neblinas. Es como que, mirá, está todo empañado. Hasta el lente está empañado. Caballos están yendo donde vamos nosotros. El gober. ¿Ah, sí? Ah, está con los... Lo esperamos allá, no sé. Estamos ya camino... Estamos ya comienzo al camino de la herradura. Ellos son como los choferes que... Está todo lleno de neblina. ¿Cuánto nos falta casi para llegar? 30 kilómetros. ¿En serio? ¿En serio? ¡Vamos todos! Hola Natalia, ¿cómo estás? Llegó el momento de hablar. Deja de comerte los mocos y escúchame de verdad. Aunque yo estoy en preescolar y vos estés en el jardín. Esto antes era una escuela. Y mirá lo que era, nada que ver las escuelas de antes con lo que son ahora. A ver si se puede ver algo. Imagínate que alguien salga por la ventana y vea un boludo con la cámara apuntándolo. Y mirá, abajo estaba todo con neblina y ahora está todo despejado. Es como que es el paraíso de los gauchos. Bueno, ahora estamos con Santi, que nos va a llevar a... Abrí vos, boludo. Te quieres hacer famoso, ahí está. Hay un problema. Yo no sé cabalgar. ¿Sí? Sí. Y estamos por ver si usted me puede enseñar. Sí, vamos. ¿Es fácil andar? Sí, fácil. Voy a manejar con esto. Ahí, monta. Es ahí. Bien. Y ahora soy un hombre nuevo. ¿Cuáles son los tips para que no se enoje? Los tips. ¿Lo acaricio nomás? Sí, acariciado nomás. Bueno, volvimos a la finca en la que estábamos y acá está mi caballo. Para que pase el auto. Estoy a la espera de algún gaucho que venga, así le hago un par de preguntas. Justamente ahora no viene nadie. ¿Qué es para usted este día? Lo mejor que puede ser porque el héroe gaucho cabalga todo y él ha defendido nuestra frontera al norte cuando venían los realistas bajando del para hacerse cargo de toda esta parte. El gaucho Güeme con todo su comedia salió adelante y lo corrió a la mierda. ¿Y qué estaban cantando ahí que lo estaba escuchando? Cantando una copla. Una copla por mi hijo. A ver, canten un rato. Sí. Mi apellido es Fernanda y mi nombre no me acuerdo, pero cuando canto la baguala, mi nombre es Bagualero. Ahí está viniendo Urtubey, así que hay que montar rápido los caballos e ir. Dale, bueno, para, yo voy, para, voy. El de moño blanco es Urtubey, moño blanco, ¿qué digo, boludo? El de pañuelo blanco. Hola, ¿cómo anda, gobernador? Me estoy quedando demasiado atrás, allá están todos y yo estoy a 15.000 metros. Bueno, el caballo se me paró hace un rato y me acaban de decir esos señores que se cansó y que lo tengo que hacer descansar, así que bien por mí. Tipo, ya me repasaron todo, los del diario ya se refueron. Ay, yo quedé acá. Sí. Dale. Mil gracias, ¿A dónde te lo dejo? Ahí, el portón, ahí le abrimos la puerta y lo largamos. Sí. Acá llegamos a la casa histórica de Güemes. Acá ya están todos los gauchos. ¿Te puedo hacer una pregunta para el diario? No, papi, querido. ¿No? Está bien. Pregunta sí, pero coplas no me haga cantar. ¿Ustedes son la sangre joven del Fortín? Sí, una pregunta. ¿Ustedes que están cocinando? Sí. ¿Desde qué hora que estás? De las 5 de la mañana. 5 de la mañana. Sí. Bueno, acá están ellos que me salvaron la vida cuando me quedé allá. Le va a tirar el chorizo, ¿por qué le gusta? Un cholulo. Me gusta Figuretti. Ah, ¿te gusta Figura? Ah, sí. Yo estoy grabando acá. ¿Qué palabra tenés para decir? Y bueno. ¿Esto lo haces todos los años? Hace 10 años que lo hago. ¿Y es una tradición que siguen hace mucho? Y ya como hace 20 años. 20 años. Desde chico entonces. No tan chico, más o menos que ya estaba bien. ¿Hace mucho hacen esto? Y hace aproximadamente, prácticamente yo cuando tenía 3 años. ¿No? Ah, desde re chico, desde que caminabas ya andabas a caballo. Claro, yo caminaba, ya andaba. Ya caminaba en caballo directamente. Exactamente. ¿Qué es para usted de Güemes? Me llevé uno de los próceres tan importantes como Belgrano, San Martín. ¿Qué es Güemes para ustedes?
y del gaucho es que es lo máximo. Un héroe gaucho. ¿Un héroe gaucho es como su ídolo ustedes? Ahí me decían que es como el Messi de los gauchos. Sí. ¿Así es para ustedes? Como se diría ahora el ídolo. Claro, es el Messi de esa época. Y ahora dice que el 17 va a ser feriado nacional, así que... Ojalá, ojalá. El gobernador no les dijo nada, así... El gobernador un halago. Nos felicitó, nos bien. Saludó, comió el choricito acá, hizo una picada y se fue. Todo bien. ¿Tiene el mismo pañuelo que Urtubey? El mismo, el mismo. ¿Ya firmó la casa adentro, no? Todavía no, me viene derecho a usted. Ah, el amor es duro. No pude grabarlo a Urtubey, justo salió apurado, nosotros estábamos haciendo una nota a otros y se fue rapidísimo y me tendré que conformar con ese saludo que me hizo cuando andaba en caballo. Así que bueno, espero que les haya gustado y la verdad un placer conocer la tradición y la cultura gaucha. La verdad es algo respetable que con tantos años siga de pie. Así que bueno, espero que les haya gustado este video y bueno, nos vemos hasta la próxima. Chao.